everyone. Hey, ho, let it go. Turn it up, turn it up. Hola amigos, así comienza un nuevo capítulo de Otro Destino. Hoy es de una ciudad tranquila y cálida cual visitante, catalogada por muchos como la ciudad del estudiante. Les estoy hablando de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. La ciudad de San Juan de los Morros fue fundada el 26 de mayo de 1780 por el altifundista Garcí González de Silva, quien llegó a estas tierras en busca de oro. Se sabe que San Juan de los Morros es la puerta de los llanos centrales, y además es considerada una de las ciudades más importantes del estado junto a Calabozo, Valle de la Pascua y Sarasa. Hoy hablaremos con un habitante de esta ciudad. Esos momentos de alegría, de gozo, de esperanza. Aquí he conseguido pues conocer a mi novia, pues sanjuanera. Y entonces eso me trajo pues a esta ciudad. Y en esta ciudad he compartido tantas cosas bellas y hermosas. Aquí me trae este ambiente, porque vemos también que existe el calor, pero también existe ese frío, esa humedad, y eso me ayuda pues a mantenerme sano y saludable, con respirar aquí este ambiente tan aceptable para el punto de vista espiritual. El clima de San Juan es de 24 a 32 grados centígrados. Esto la hace una ciudad perfecta para hacer todo tipo de actividades al aire libre. Y así podrás conocer los maravillosos lugares que tiene para visitar. El monumento San Juan Bautista San Juanote. Sin duda, esto sería lo primero que tienes que visitar. Esta gran escultura fue construida en el año 1933 por el general Juan Vicente Gómez como presente a la ciudad, cuando se le decretó como capital del estado Guárico. En los costados tenemos la sede de la gobernación del estado, con una arquitectura que enamora, y además puede tomar un poco de aire fresco, si lo deseas, en la plaza principal de la ciudad, que en todo momento estará llena de personas. Hay que destacar que la Iglesia Católica ha tenido un papel importante en el desarrollo de la ciudad. Para ello, hablaremos un poco con el párroco de la Iglesia San Juan Bautista, Monseñor Raúl Ascanio. Mira, la parroquia San Juan Bautista es la iglesia más antigua que existe en San Juan de los Morros. Por eso se le llama Iglesia Madre. Fue fundada el 26 de mayo de 1780. Por Monseñor Mariano Martí, quien era el obispo pues, de Venezuela para ese entonces. Y ese 26 de mayo pasó por estas tierras y se reunieron en torno al obispo todos los habitantes pues, de la zona y pidieron pues, que creara una parroquia en San Juan de los Morros. Y en atención a tan hermosísima solicitud, crea la parroquia San Juan Bautista, ese lejano 26 de mayo de 1780. En el transcurso de estos 236 años que han transcurrido desde esta magna fecha, se han creado pues otras parroquias en la ciudad, ¿no? Y la iglesia de esta manera pues ha contribuido al desarrollo de la sociedad sanjuanera, porque la iglesia ha tenido bajo sus cuidados y bajo su responsabilidad hospitales, escuelas. Ahora vamos a conocer tres lugares que de seguro te gustarán tanto que volverás nuevamente a visitarlos. Les hablo de los baños termales, que te ofrecen hospedaje y un atendimiento de primera. Luego, nos ponemos ropa cómoda para ir al monumento natural Arístides Rojas, o mejor conocido como Los Morros de San Juan. Puedes ir en grupo y además la seguridad está garantizada, gracias al servicio que ofrece Imparques. Y la última parada es el balneario fluvial El Castrero. Este parque es totalmente gratuito, pero debes bañarte en los lugares permitidos, ya que tiene zonas prohibidas por los riesgos que estos presentan.
San Juan de los Morros, además de ser la ciudad en la que reside el poder principal regional por ser la capital del estado, también la región concentra uno de los mayores índices de estudiantes universitarios del país por tener una de las principales casas de estudios, la Universidad Rómulo Gallegos, fundada en el año 1977. Hoy día acoge estudiantes de distintas partes del país y de Latinoamérica. Se estima que la población de San Juan sea de 160.248 habitantes. Estos son datos del último censo que se realizó en el 2011. Se les considera a los sanjuaneros como personas amigables y muy colaboradoras con el prójimo. Si de hospedaje se trata, te recomendamos el conocido Hotel Portachuelos. El sabor sanjuanero se siente desde que llegas, moderno y elegante a la vez, con todo lo que uno necesita para pasar una agradable estadía en la ciudad. Definitivamente un lugar para quedarse en San Juan.